Daniel Bisogno afirma que Pati Chapoy fue crucial para su recuperación. Gracias a Chapoy estoy vivo. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. El presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, ha compartido recientemente que Pati Chapoy fue un apoyo invaluable durante su grave enfermedad, asegurando que su vida se debe a gran parte a ella. En febrero pasado, Bisogno enfrentó serios problemas de salud que lo mantuvieron en terapia intensiva durante 25 días, los cuales 20 estuvo intubado. En medio de los rumores sobre su posible salida del programa, el conductor fue dado de alta el 8 de marzo y se reincorporó a Ventaneando a principios de abril. Desde su recuperación y regreso, Bisogno ha expresado su profunda gratitud hacia sus seguidores, compañeros y especialmente hacia su jefa y amiga Pati Chapoy. En varias ocasiones ha destacado el apoyo constante de Pati durante su convalecencia, resaltando su preocupación por él y su familia, así como el esfuerzo por asegurar su permanencia en TV Azteca. Durante la presentación del estreno de Aventurera, Bisogno abordó los rumores sobre su salud, negando cualquier vínculo con el consumo del alcohol, aprovechando la oportunidad para reiterar su agradecimiento a Pati Chapoy, destacando su calidad tanto como jefa y como persona. Esto ocurrió en respuesta a preguntas sobre el próximo libro de Pepe y Origel, que podría contener comentarios negativos sobre Chapoy. Muy bien, muy contento. Me siento muy bien y muy feliz y lleno de vida, agradeciendo estar por acá. ¿Qué cuidados dicen los doctores? Muy bien, cuidado ninguno. No bebo alcohol desde hace mucho, nada más. Lo demás puedo comer lo que sea y hacer lo que quiera. Eso quiere decir que ya dejaste las fiestas, los afters, pero, y las marrales. Pero si voy a las mismas fiestas o a los mismos, como vas tú o como va cualquiera, nunca he sido de fiestas. Lo que a mí me pasó en el hígado no tiene nada que ver con el alcohol. ¿Ah, no? Así es. Si quieren, luego les enseño la parte médica para que vean que no tiene absolutamente. Lo que pasa es que no vean esos tipos de programas, ¿no? Como chisme no existe. No, a mí no me pongan a decir nombres porque no conozco. No es justo de que la gente pida o exija ver estos documentos donde no estás enfermo de esto, donde estás bien, ¿cómo ves esta parte? No tengo por qué explicarle nada. No le he explicado a mis papás mi vida, no se lo voy a explicar a nadie. Agradezco a la gente que se preocupa por mí, a todas partes a donde voy. Es una bendición. La gente... No me imaginé que el público tuviera ese cariño por mí, se los agradezco. No hay una persona que no me diga, recé por usted, Dios lo bendiga y cosas así. Supuesto libro que se está escribiendo sobre Pati Chapoy, donde alegadamente Juan José Origel y otros integrantes que han estado en Ventaneando estarían dando declaraciones secretas sobre Pati. ¿Ustedes creen que Pepillo Origel va a hablar mal de Pati Chapoy? Si son íntimos hasta la fecha, miren, lo único que les puedo decir es que nadie puede tener nada malo que decir de Pati Chapoy porque es la mejor jefa. Si ustedes vieran cómo se portó conmigo durante mi enfermedad, el cómo Pati ha dado la cara por mí, el cómo habló con Ricardo Salinas, nuestro jefe. Gracias a Pati Chapoy, hoy estoy vivo en buena medida y gran parte de mi felicidad y de mi vida se la debo a Pati Chapoy y toda la gente que pasó por ahí que no reconozca esto no es más que mal agradecido y la gente mal agradecida no cabe. Lo único que les puedo decir es que nadie puede tener nada malo que decir de Pati Chapoy porque es la mejor jefa. Si ustedes vieran cómo se portó conmigo durante mi enfermedad, el cómo Pati ha dado la cara por mí y el cómo habló con Ricardo Salinas, nuestro jefe. Gracias a Pati Chapoy, hoy estoy vivo en buena medida y gran parte de mi felicidad y de mi vida se la debo a Pati Chapoy, afirmó Bisogno. El presentador concluyó subrayando el apoyo incondicional que Pati Chapoy ofreció a su equipo, calificando de malagradecidos a aquellos que no han sabido valorar su liderazgo y amistad.
No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto!